Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Hola amigos, es un verdadero gusto para mí darles la bienvenida a una nueva edición de El Óvalo Azul. Soy Alfredo De Lorenzo y les propongo durante la próxima media hora compartir mi pasión por la marca que más se identifica con el automóvil en todo el mundo. Estoy en Forcan, el concesionario Ford de Moreno, y para hoy tenemos un programa muy especial. En primer término, les presentaremos episodio 1 de una serie de videos acerca de la camioneta norteamericana Ford Super Duty. Luego veremos la evolución de los crash tests aplicados sobre los Ford ingleses. Recordaremos viejos comerciales de televisión. Les mostraremos el catálogo del Mercury 1949. Y para el final, algo muy especial. En primer término, la presentación de los Ford americanos de 1960 y dos videos acerca de las carreras realizadas en Daytona Beach en los años 1946 y 1952. En los Estados Unidos se siguen realizando videos que muestran la fortaleza y confiabilidad de las camionetas Ford. Vamos a ver episodio 1, que muestra a la camioneta Ford Super Duty en el duro negocio petrolero. There's work, then there's heavy duty work. High stakes, industrial size, bone crushing jobs. And the guys getting it done count on one heavy duty truck more than any other. Ford Super Duty. And we're going to show you why. There are over 800,000 oil and gas wells in America, harvesting resources that warm our homes and fuel our cars. This is about the guys who keep them pumping. Today we're headed up to disassemble a pumping unit to bring it back into the machine shop, pulling the backhoe, basically max payload behind the pickup. Dean Hasselhorst works for Karis Oil, which operates in the sprawling Bemis oil fields. Many of these pumping units are originals that have peppered northern Kansas for nearly 80 years. Dean's job is to keep these 22-ton monsters running day and night. A lot of our miles are off-road miles. If we run them 100,000 plus miles, three quarters of them are on country roads. The pumping units are routinely hauled out for reconditioning. Dean's crew can tear one down and load it on the Super Duty in 20 minutes. As you can see, we're moving heavy iron. The new diesel motor has been great as far as pulling the loads that we haul. No problems, frames, tires, wheels, everything is held up very well. The Ford 6.7 Power Stroke diesel pumps out 800 foot-pounds of torque at only 1,600 RPM, which is what you need on these roads, if you can call them roads.
Typically, we drive 4,000 to 5,000 miles a month. Going from the GMC to the Ford, the fuel mileage has definitely been the biggest improvement that we could see on the bottom line. When a reconditioned unit is installed at a new location, RB Electric lays the electrical lines that power it. Far from the comfort and convenience of headquarters. Pretty far from the shop, so we've got to carry everything we need. There's spools of cable, cherry picker, and this beast, the ditch witch. You can get the location with one less truck and save fuel and everything else. That's what everybody's out to do. The fuel mileage on these trucks, especially like the 6.7, has just been very impressive, especially pulling. You know, having that extra power with the diesel to pull has been very helpful. And that truck loaded up will make 13 miles to the gallon, 14. That's saying something. If fuel efficiency is important to RB Electric's bottom line, it's even more important to Pioneer Natural Resources. Across the U.S., Pioneer runs more than 1,500 Ford trucks in its drilling and production operations, which include more than 10,000 oil and natural gas wells. If we didn't have the Super Duties, if they weren't up and running, I can't get personnel to the well sites, I can't get people to the compressors. If we're not running, we're not producing gas. Loaded with the heavy equipment and supplies needed to handle any possible scenario, each Super Duty transports crewmen to remote wells over dangerous mountain roads. Once up and running, they can drill 100 feet an hour. When they reach the coal bed, they begin pumping the natural gas. It's very dangerous work. We're dealing with high pressure. We're also dealing with high temperatures. Also, we're out here 24/7 just to keep this equipment running. To keep the trucks running, Pioneer maintains them in-house with their own mechanics and technicians. The 6.7 is there. We've had them a little over a year. Other than just preventive maintenance, oil changes, we haven't had any issues. These guys depend on their tools to help keep the oil and gas flowing. And in overwhelming numbers, there's one tool they rely on more than any other, Ford Super Duty. I've been in fields where they've tried the Chevys, and it just seems like at the end of the day, the Ford trucks perform, stay together, and are a usable asset day in and day out. Ayer, Forcam fue el primer concesionario en ofrecer camiones Ford. Hoy, le ofrece toda su experiencia en la venta de autos y camiones. Forcam, el concesionario Ford de Moreno, San Miguel, 9 de Julio y Trenquelauquen. Nunca antes se ofreció algo así. El óvalo azul presenta su colección Clásicos, 7 DVDs de los modelos más emblemáticos con miles de fotos, datos y muchas horas de video en formato para PC. El modelo T, Historia gráfica de una pasión, el modelo A, los V8, el pony americano, raza fuerte y el clásico argentino. Publicidades de revistas y de televisión, catálogos, fotos y videos de encuentros y presentaciones exclusivas. Todo lo que tenés que saber de tu marca y modelos preferidos a solo 50 pesos cada DVD. Pedilo llamando al 011-4573-0240 o a través de www.elovaloazul.com.ar. En el siguiente video se podrá apreciar cómo fue evolucionando las pruebas de crash test sobre los Ford ingleses. A lo largo de la historia, las empresas automotrices echaron mano a diferentes recursos para probar la fortaleza y seguridad de sus vehículos. Durante mucho tiempo, el uso de muñecos conectados a complejos sistemas brindaban valiosa información respecto a las posibles consecuencias de un impacto. El uso de los airbags y el avance en la electrónica mejoró notablemente las pruebas de crash test, y eso significó el desarrollo de sistemas de seguridad más efectivos. Aquí vemos un vuelco provocado por un piloto profesional en la década de 1960 con los riesgos que esto significaba. Estas son las primeras pruebas con bolsas de aire instaladas en un auto. Don't give me the love if you really don't mean it.
Don't give me your love if you really don't mean that. Ahora vemos el crash test de un Focus 2012 europeo. Vean cómo se deforma su trompa y se mantiene intacta la cabina. Caudet, 30 años de experiencia, calidad y confianza en la fabricación de telas vinílicas para tapicería de hogar, automotriz, calzado, náutica y autos de época. El Escort fue el primer modelo mundial que Ford trajo a la Argentina. Vamos a ver a continuación los primeros comerciales que se pusieron al aire. Llegó Escort. Muy bien, los he reunido para tratar el tema del cambio del auto. Todos imaginamos un auto ideal. Todos soñamos con él. Cada uno a su manera. Es un auto casi mágico. Hoy tenemos el auto que todos queríamos. ¡Tenemos un Escort! Ford Escort, el auto que todo el mundo quiere. Lo que un Ford significa. Atento, AM124, tome posición. AM124, ¿se puede saber a dónde va? Aquí AM124, inicio descenso. ¿Inicia? ¿Qué? Ford Escort, con motor Ford 70, 115 caballos de fuerza. Viene con todo. ¿Una empanada, Carlitos? Sí. Bueno, nos Escort corre para que vos ganes. Escort, campeón nacional de TC 2000, 1997. Para después de un choque o para la restauración de su preciado auto antiguo, Taller Trieme le ofrece la confianza de dejar su vehículo en las mejores manos.
Ya salió el Óvalo Azul de enero con un informe especial sobre los nuevos modelos del Ford Mustang para 2013. El V6, GT, Boss 302 y Shelby GT500 renovados y potenciados. Además, les presentamos la camioneta Escape 2013, un adelanto del futuro Kuga. Estuvimos en Pacheco celebrando los primeros 50 años de la planta y fuimos a Luján con los amigos de CAFA. En una primicia del Óvalo Azul, descubrimos un nuevo lugar histórico en una esquina de Buenos Aires. Todo esto y más en otra edición imperdible del Óvalo Azul. Pedila a tu kiosquero o suscríbete en www.elovaloazul.com.ar. Si tiene un modelo T, un A o un V8 y le hace falta un repuesto o accesorio, despreocúpese. Todo lo que usted necesita para su auto de época está en un solo lugar. El año 1949 marcó un hito en la historia del automovilismo mundial con la presentación de los nuevos modelos Ford para ese año. Tenemos para todos ustedes el catálogo Mercury 1949. Este es el catálogo oficial del totalmente renovado Mercury para 1949. Justamente se hace hincapié que no se trata de cambios, sino de algo realmente nuevo. Se resalta que los cambios son totales en estilo, belleza, confort de marcha, de manejo, performance, construcción y seguridad. Ya en 1949 se usaban dos tonos de carrocería con muy buen gusto. El interior es similar al Ford de 1949, con asientos enterizos y muy amplios. En el caso de un dos puertas, así se rebatían los asientos delanteros. En este modelo coupé podían viajar cómodamente 6 pasajeros. Impresionante este convertible dorado. Las bandas blancas y las baguetas longitudinal y los cromados le dan un toque sensacional. Esta imagen nos muestra la comodidad ofrecida por este modelo. Sin palabras. La Rural, con 3 asientos, era todo un buque de pasajeros. Esta Goody con acabado en madera era muy popular en esta época. Presten atención a las uñas de ese paragolpe e imaginen su peso. Se acostumbraba a combinar los tonos de los tapizados con los de la carrocería. Una ventilación forzada brindaba confort sin necesidad de bajar las ventanillas. El confort de marcha estaba asegurado por cómo estaban construidos los asientos, la amortiguación y los neumáticos. El tablero mostraba mucho cromado y plástico. La caja de velocidades era automática Touch-O-Matic, con overdrive o sobremarcha. Este es el motor del Mercury, el clásico Ford V8 Flathead. Fíjense en los largueros del chasis, parecen los de un camión. Estos son los frenos hidráulicos y la estructura del Mercury. Sin duda que el Mercury de 1949 inauguró nuevos estándares en la industria, algunos de los cuales han quedado hasta nuestros días. En 1960, las tres grandes compañías norteamericanas presentaron sus autos chicos denominados compactos. El de Ford era el Falcon. Vamos a ver el video de su presentación junto a otros modelos de Ford. You're about to know the thrill of seeing that which has never been seen before. You're about to enter a beautiful, exciting, wonderful new world, the world of 1960. For the first time in history, you'll see not one, not two, three completely new kinds of Ford cars for 1960. A wonderful new world of Fords. First, representing the 1960 Fords, the finest Fords of a lifetime, the magnificent new Galaxy. Live a wondrous new life in the Fords of a lifetime. The finest new Fords of a lifetime. In a beautiful, wonderful new world of Fords. Beautiful from any point of view. Worth more from every point of value.
The 1960 Fords open up a whole wonderful new world of styling, elegance, and built for people comfort. And now, the world's most wanted car. Thunderbird, the finest of fine cars, the last word in wish it were mine. Cars, the dream car of the wonderful new world of Fords. The 1960 Thunderbird. Finally, the car everyone's been waiting to see. The new size Ford, the Falcon. Most Falcon, the new size Ford Falcon, you'll find that. The new size Ford Falcon's the easiest car in the wide world to own. Here's full comfort for six adults in a car that'll give you up to 30 miles a gallon. A new size car with a new size price. It's the easiest car in the world to own, the Ford Falcon. You can see these cars at your Ford dealer showroom now. The Falcon, the Thunderbird, and the 1960 Fords. There's a big, wide, wonderful world of new Fords. Newly proportioned for you, Fords. Las primeras carreras que vi de Stock Car por televisión se remontan a un programa que se llamaba Pistas Internacionales allá por el inicio de la década de 1960. Recuerdo ver deslizándose a los grandes autos norteamericanos por las arenas de Daytona Beach. Vamos a recordar imágenes de esa carrera, pero aún más viejas, correspondientes a las ediciones de 1946 y 1952. Estas son imágenes de una carrera organizada en 1946 en el circuito semipermanente de Daytona Beach, para autos de tipo stock car, es decir, de producción en serie. En realidad, la mayoría son de tipo coupé, similares a nuestras cupecitas de turismo carretera. Este circuito lo formaban dos largas rectas, una sobre la playa y otra sobre pavimento, unidas por dos curvas muy peligrosas como podremos ver. Impresiona ver cómo salían de la playa y encaraban la primera curva. Los derrapes controlados permitían ganar valiosos segundos. Pasaron 6 años. Esto ocurrió en 1952. Sin duda que el espectáculo estaba en las curvas. En la entrada a la playa estuvieron las mayores dificultades. Los autos amontonaron, encajados en la arena. Todo muy espectacular, pero sin tener que lamentar víctimas, solo daños mecánicos y mucha diversión en las tribunas. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Les recuerdo que pueden enviarnos la historia de su Ford a esteesmiford@elovaloazul.com.ar, visitar nuestro sitio en internet www.elovaloazul.com.ar y en Facebook tipeando El Óvalo Azul van a estar online con todas las novedades del Óvalo. Soy Alfredo De Lorenzo y los espero la semana que viene para seguir compartiendo mi pasión. Muchas gracias.